Buenos días, señor consejero. Háblenos de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Qué supone para los mazarroneros y cuáles son los trámites ahora? Bueno, efectivamente, buenos días. Desde el gobierno, cuando comenzó esta legislatura, que fue en julio de 2015, ya desde el comienzo, pero Antonio Sánchez, el presidente, anunció que este gobierno se comprometía a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Hemos ido dando pasos, se dio un paso en 2015, otro paso en 2017 y finalmente, desde el día 1 de enero de 2018, este impuesto, el impuesto de sucesiones y donaciones, para la línea directa de abuelos, padres, hijos, está eliminado, o por decirlo de manera técnica, bonificado al 99%. Es decir, que pagamos una parte absolutamente simbólica en Murcia. Con esto nos situamos en la mejor posición de todos los españoles, ¿eh? Solamente están en la misma situación que nosotros los madrileños y los canarios. Madrileños, canarios y murcianos nos beneficiamos totalmente de esta bonificación del 99%. Esto es una noticia buenísima, ¿eh? Porque este impuesto, la verdad, es que es un impuesto que hace mucho daño a los ciudadanos. Imaginaros que recibimos una herencia normal y tenemos que pagar por esa herencia pues aproximadamente 25.000 euros, y las personas no tenemos normalmente esa liquidez, ¿eh? Recibimos una casa pero no tenemos 25.000 euros, ahora no, ahora en vez de 25.000 euros vamos a tener que pagar 250 euros, es un ejemplo de los muchos que se pueden poner, y esto es muy importante. Pero sí que también es importante remarcar esto: aunque el impuesto está bonificado al 99% y casi no tenemos que pagar, sí tenemos que hacer la declaración. Porque si no hacemos la declaración del impuesto, si no la hacemos, al final no vamos a poder registrar la casa que heredamos de nuestro padre, la finca que heredamos de nuestro progenitor, o sencillamente los bienes que tienen en su cuenta corriente o el seguro de vida. No lo vamos a poder tener a nuestro nombre, no lo vamos a poder disfrutar. Sin embargo, si hacemos la declaración, insisto, que terminará pagando simbólicamente una cantidad, sí vamos a poder disfrutar de todo.
Por lo tanto, ese es el llamamiento que yo hago a las personas de Mazarrón. Cuando nos veamos en esta situación del impuesto de sucesiones o de donaciones, tenemos que hacer la declaración. Afortunadamente, aquí en la oficina de recaudación municipal nos ayudan a hacer la declaración y nos la hacen totalmente. O sea que el problema de los trámites no hace, nos ayudan a hacerlo todo. Se puede hacer también en Murcia, pero aquí en Mazarrón se hace en la propia oficina. O sea que es muy fácil, pero hay que hacerlo. Y respecto a este tema, yo también me apetece decir el tema de donaciones. Gracias a esta bonificación tan importante, anteriormente pues los padres generalmente le daban los bienes a su hijo pues cuando fallecían, ¿no? Pero ahora se puede hacer en vida, porque la bonificación es la misma, es al 99%, o sea, prácticamente no hay que pagar. Y muchas veces es más interesante darle el dinero a los hijos ahora en vida, porque así pueden, le ayudamos a comprarse una casa para poder casarse, le ayudamos a montar un proyecto, un negocio que tienen, y eso muchas veces pues vale más la pena, ¿no? Esto al final pues también tiene una repercusión positiva desde el punto de vista social, porque lo que hace es que se mueve el dinero. El dinero, en vez de tenerlo guardado, pues se mueve y esto produce empleo, lógicamente, y produce economías. Consejero, y antes del 1 de enero, los fallecidos antes del 1 de enero, ¿cómo queda la situación? Bueno, pues los fallecidos antes del 1 de enero tienen también una bonificación del 60%. Como hemos dicho que hemos hecho este tema en pasos, la bonificación que tiene es del 60%. Háblenos también de la simplificación administrativa y electrónica. Ha sido una apuesta de la Consejería de Hacienda. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos y beneficios para el ciudadano, así como sus plazos? Bueno, este efectivamente es un tema ingente, que tiene muchas materias que desarrollar. Yo voy a resumir algunas de las que considero más importantes. El Gobierno regional se ha empeñado en hacer las reformas que necesita nuestra economía para crecer. Y de hecho, eso está sucediendo. Antes de ayer conocimos un dato muy importante, y es que la región de Murcia, durante el año 2017, ha sido la región que más ha crecido de España. Un 3,7% ha crecido nuestro PIB en 2017. Y esto es gracias a que, digamos, la economía va bien. ¿Y por qué va bien? Bueno, porque estamos poniendo en marcha reformas importantes, reformas que dan confianza al empresariado y a la ciudadanía, y hace que se apueste o que vengan inversores que están fuera y que vengan a Murcia porque piensan que este es un mejor sitio para hacer negocios, ¿no? Una medida, desde luego, es lo que estábamos hablando antes, la bajada de impuestos, pero también hay una medida importante, que es hacerle la vida más fácil a las personas que quieren hacer una inversión. Desde hace un año aproximadamente, con la primera ley de simplificación administrativa, montar un negocio en la región de Murcia es mucho más sencillo, porque muchas de las licencias o autorizaciones que teníamos que recibir antes, que teníamos que tramitar antes y que tardaban como 6 meses, ahora se tarda aproximadamente un mes. En todos los pasos que hay que poner en marcha para abrir un bar, un negocio de otro tipo de hostelería, un negocio inmobiliario, etcétera, ahora se puede tardar aproximadamente un mes. Y esto, lógicamente, pues facilita mucho la vida a las personas que quieren adoptar esa decisión, una decisión que es buena para la economía. Eso por una parte, y por otra parte lo que estamos también haciendo es que nuestra administración sea muy sencilla. Y en este momento estamos poniendo en marcha una administración, que llamamos administración electrónica, porque todo se va a poder hacer desde mi casa. Yo desde casa voy a poder hacer todos los trámites, voy a poder hacer mi solicitud por internet, todo va a estar en internet, voy a poder pagar desde mi casa, igual como compro por internet, también voy a poder pagar una tasa por internet, voy a poder meter el proyecto en el fichero para que se reciba ahí, y la administración no me va a pedir más información sobre la seguridad social, sobre Hacienda, sobre titulaciones, etcétera, porque ya la administración se encarga de buscar esa documentación para tenerlo todo. Y sencillamente la administración correspondiente trabajará en el expediente y cuando lo termine me lo enviará a mi ordenador diciéndome cómo ha terminado. Es decir, estamos facilitando mucho la vida a las personas, a los vecinos de la región, para que todos nuestros trámites sean más sencillos y hacer que la administración no la vean como un obstáculo, como una burocracia tremenda que tenemos, sino una administración que facilita y que ayuda a las personas. Otro tema de interés es la oficina de la Agencia Tributaria aquí en Mazarrón.
Háganos un balance de sus primeros meses de andadura. Bueno, efectivamente este es un tema que hemos trabajado mucho en la corporación municipal y el gobierno regional. La verdad es que hemos estado preparándolo, trabajándolo, yo creo que de manera muy coordinada, y bueno, ya ha empezado su andadura y bueno, todavía no tenemos una andadura muy larga, pero ya hemos visto los primeros resultados, ¿eh? En estos 8 meses que llevamos, pues ha aumentado de manera muy significativa la recaudación en ejecutiva y en los impuestos normales, en la vía voluntaria, pues también se ha aumentado de manera importante la recaudación, se está siendo muy efectivo. Yo le quiero decir, un poco explicar, por qué en este caso ha sido bueno la colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. En la vía ejecutiva, el Ayuntamiento trabaja bien, lo hace lo mejor posible, pero algunos recursos no dispone de ellos. Es decir, si tiene que hacer una vía ejecutiva de un bien de una persona, solamente puede hacerlo sobre los bienes que están en el Ayuntamiento de Bazán. Sin embargo, la Comunidad Autónoma puede hacerlo sobre todos los bienes en cualquier sitio de la región y en cualquier sitio de España. Es decir, tenemos más capacidad recaudatoria nosotros. Por eso yo creo que fue un acierto por parte de la alcaldesa de Mazarrón tomar esta decisión. Ella además lo dice ahora, lo pensaba antes y lo piensa ahora una vez que han pasado estos meses, porque lógicamente está pudiéndose recaudar más, haciendo que la gente que tiene que pagar sus impuestos los pague. Queremos que haya pocos impuestos, pero que se pague, porque al final eso redunda en unos mejores servicios públicos para todas las personas que viven aquí en Mazarrón y en todas las pedanías de Mazarrón. Y esto es importante, ¿eh? Una administración que sea solvente y que pueda llevar a cabo los servicios públicos que merecen los ciudadanos que pagan, ¿eh? Pero queremos que todos paguen. Señor consejero, pues muchísimas gracias por atender a los medios de comunicación de aquí de Mazarrón. Bueno, encantado de estar aquí y hasta la próxima.